verdad que bien, el primer día pues muy contenta, pues a ver, súper nerviosa porque después de tanto tiempo sin dejar de trabajar, pero bien, la verdad que muy bien. Hemos estado muy parados, pero bueno, ahora a retomar todo y a ver si podemos hacer vida normal y ya. Después de cada vez que se levanta la gente tenemos que desinfectar y todo. Sí, el ayuntamiento nos ha dado esta opción de poder dar ese servicio un poquito más fuera, porque como estamos tan limitados dentro de lo que es el local, y bueno, y la verdad es que yo creo que está teniendo buena aceptación, la gente está contenta también, claro. Debido a que no tenemos espacio, por el tema de aparcamientos y esto, pero bueno, han acondicionado ahora, incluso yo creo que ahora se ha ganado más aparcamientos en la avenida, al ponerlos en batería. Y en fin, yo creo que va a ser positivo para todos, me parece. Bueno, pues desinfectamos antes y después. Yo por la noche incluso les pongo, protejo las mesas y las sillas, las apilo aquí, las ato con una cadena. Luego les pongo un plástico para que no se contaminen o, en fin, lo máximo. Miedo mucho. Además aquí estamos cerca del hospital y quieras o no es un poco, pero teníamos que abrir sí o sí, pero porque tengo mucha gente trabajando y claro, es que todo no lo puedes llevar. Esto es muy pequeño y hasta que no nos han concedido terraza pues no podíamos abrir, porque es que abrir supone empezar de todo, luz, todo. Entonces con lo que tengo yo aquí no puedo cubrir los gastos y aún con la terraza se supone que sí. Porque yo pensaba que yo, al tener yo miedo, la gente, y veo que la gente miedo no tiene porque, no sé, si es por confianza o por necesidad o no lo sé, pero no, bien, han respondido. Levanta una persona, desinfectamos la mesa, las sillas, la vajilla, pues con el lavavajillas a las temperaturas que sea y los productos que pones ya normalmente, no ahora, eso siempre ha sido. Pues está desinfectado y las mesas y las sillas, pues bueno,